Buenos días y bienvenidos a otra edición de Tech Edu Tips. Uh, mi nombre es Ken Bauer y quiero compartir con ustedes que para mí es más importante en mi clase es ser un conexión con mis alumnos a lo personal. Uh, mucho lo que hago en internet de compartir videos y ser activo en Twitter, ahí está mi, mi cuenta de Twitter, aquí está mi página web de KenBauer.me, es... Hacer conexiones con mis alumnos y, y mostrar que yo hago conexiones con otra gente en la educación es importante para aprender. Pero este semestre en particular hablé con mis alumnos um, porque es, es muy frustrante como profesor, entiendo, de tener una sesión de video síncrono y que no hay cámaras de videos de sus alumnos y nunca voy a obligar poner su webcam los alumnos por razones de privacidad por razones sociales por razones de m, funciona mejor su audio si tienen el video apagado hay muchas razones de no obligar a poner webcam pero hablé con mis alumnos que la verdad es es difícil dar un clase cuando las cajitas de los videos de los alumnos es puro letras de alfabeto eh, y así es en Zoom, como una naranja con E, una morado con P, etcétera, quiero ver um, algo cuando estoy viendo mi pantalla con los cuadritos de mis alumnos en Zoom y las otras herramientas. Entonces, lo que, lo que hice con ellos es hablar sobre poner su foto de perfil, como tengo aquí en mi página de web y Zoom permite eso. Zoom tiene uh, como cambiar su perfil, puedes hacerlo en tu página de perfil, pero también puedes abrir Zoom y darle en los settings y perfil y puedes cambiar la foto aquí. Entonces, hablé con mis alumnos para cambiar el foto de perfil. Al menos me ayuda que pueda identificar quién está hablando. Cuando escucho su voz y reconozco el voz de mis alumnos, lo identifico con el foto de perfil. No tiene que ser foto de ellos, puede ser un foto de, de hombre araña o, o lo que sea. La verdad no me importa tanto, pero mejor eso que las letritas. Y el otro es cambiar su perfil en, en Canvas, en el caso de Tec de Monterrey, pero puede ser Moodle, Blackboard, Design to Learn, lo que sea. Um, que cambien su foto de perfil para que no es una sombra o lo que es el default imagen sin imagen. Um, eso me ayuda mucho. Uh, hacer tu clase un poco más personal y um, abrir y, y hablar con sus alumnos sobre ese concepto y, y creo que sí lo van a entender. Muchas gracias, que tienen un excelente día. Um, adelante en poner suscribirse en, en Ever, mi canal de YouTube si quieren ver mis videos. Um, y más importante es darme sugerencias de qué grabar para, para pistas para ustedes. Muchas gracias y excelente día.